esta gente de acá de Valdivia hoy. Pero bueno. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Nuestro espacio de salud a continuación. Estamos conectados vía Zoom con Felipe Berrocal Borges, quien es psicólogo clínico, por supuesto, con la asistente social también, Catherine Altamirano. Y acá en nuestro estudio nos acompaña María Francisca Derderian, psiquiatra. Vamos a conversar de algo bastante interesante, que es la interrupción del, voluntaria del embarazo de la ley 21.030. No sé si, señor director, ya tenemos conectados nuestros invitados. Saludamos a Francisca acá en nuestro estudio. ¿Cómo estás? Buenos días, gusto de recibirte por acá. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Sí, pues, vamos a... Ahora sí, estamos... Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo está Felipe? ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida a nuestro programa. Hola. Ahí nos escuchan perfectamente. ¿Nos escuchan bien, chicos? Sí, súper bien. Súper bien. Bueno, partamos de lleno con la entrevista. Sí. El tiempo apremia, por supuesto. ¿Qué es lo que es la ley 21.030? Francisca, comencemos contigo por acá. Luego vamos con más preguntas con nuestro panel allá conectados vía Zoom. Bueno, la ley 21.030 es una ley que se aprobó en Chile el año 2017 y que permite que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en situaciones, en tres situaciones bien puntuales que las vamos a ir explicando ahí. Claro, que son las tres causales de las que venimos hablando, ¿no es cierto?, hace bastante tiempo. Perfecto. Exacto, correcto. Muy bien, vamos a preguntarle a quienes están allá a través del Zoom. Está, creo que está Catherine. Vamos a preguntarle a Catherine. Catherine, ¿a quiénes está especialmente dirigida esta ley? ¿Quiénes se benefician de esta ley, Catherine? Hola, buenos días. Bueno, principalmente las mujeres que se acogen a la ley son aquellas que cumplen con un diagnóstico para ingresar a esta ley a través de las tres causales. Ya, acá lo principal es el diagnóstico, ya no hay clasificación de edad, se refiere directamente al diagnóstico que tiene la mujer. Correcto. Felipe, preguntarte cuáles son las adaptaciones o modificaciones internas que se deben hacer, digamos, en el hospital o en el recinto de salud para poder implementar esta ley de buena forma. Hola, buenos días. Bueno, en general son varios factores, yo creo que ahí se han ido modificando a lo largo del tiempo, desde que se implementa la ley en el hospital. Por ejemplo, el recurso humano se incorporan, ¿cierto?, en los servicios de ARO, ¿cierto?, de ginecología y obstetricia, un acompañamiento psicosocial más bien enfocado a la salud de la mujer, ¿cierto? Esto ha existido en otro, de cierta manera, a través del Chile Crece Contigo, ¿cierto? Pero más enfocado como el binomio madre-hijo. En este caso, claro, desde ahí también los espacios físicos que se han ido incorporando para poder entregar mejores prestaciones, el tema también de implementos, insumos, por ejemplo, refrigeradores, que ahí son necesarios para algunos casos respecto a la causal 3. Y en general yo creo que las principales modificaciones tienen que ver con acercar la salud mental perinatal en general a los servicios de ginecología y obstetricia, centrando, cierto, en este caso la voluntad de la mujer de poder decidir sobre su propio cuerpo, cierto, sobre su gestación, en este caso cumpliendo ciertos requisitos que serían estas causales mencionadas anteriormente. Ok. Le voy a pedir un poquito, por favor, si pueden subir el retorno acá para poder escuchar mejor a los invitados que están ahí a través de la vía Zoom. Bien, estas tres causales, yo sé que son conocidas, ampliamente conocidas por todos nosotros, pero ¿podrías, por favor, volver a contar cuáles son estas causales, estas instancias donde la mujer podría optar por esta decisión? Claro, son estas tres, ¿no es cierto? La primera, la causal 1, tiene que ver cuando está en riesgo la salud, en el fondo la vida, cuando hay riesgo de vida de la madre. Ya. De la madre que está embarazada por una situación inminente, ya sea, por ejemplo, un accidente de tránsito, alguna situación así traumática que ponga en riesgo la vida, pero también madres que se embarazan y que tienen algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, enfermedades renales, enfermedades cardiológicas u otro tipo de enfermedades que, si es que el embarazo continúa en algún tiempo puntual, eso significa que está en riesgo la vida. Esa es la causal 1. Independiente a que el feto, ¿no es cierto?, venga bien. Independiente. Esto es independiente. Solamente aquí estamos enfocados en la primera causal a la madre. Solo la primera causal que tiene que ver con que haya un riesgo materno vital, que en algún momento no puede ser un riesgo materno y agudo en el momento, o también puede ser en 2 semanas, 3 semanas, claro. Ya.
Eso voy a preguntar, ¿en qué momento se puede interrumpir máximo? ¿En qué momento de gestación? No hay tiempo. Por eso no se llama y por eso no tiene que ver con aborto, porque cuando se habla de aborto es cuando se interrumpe un embarazo antes de las 22 semanas. Si esto ocurre, por ejemplo, alguien que tenga una patología cardíaca, que estuvo el primer semestre, segundo semestre, trimestre, perdón, bien, y ya cercana a las 20 y tantas semanas empieza a estar con alguna dificultad de salud, se puede interrumpir. O sea, no hay ningún tipo de límite en la primera y en la segunda causal, no hay límite de tiempo. Ya. En la tercera, que es especial, sí, ahí hay un límite de tiempo. Perfecto. Tengo una pregunta para Katherine. ¿Cuánta gente me está escuchando ahí, no es cierto, señor director? Ya, perfecto. ¿Quiénes son los que conforman este equipo? ¿Cuánta gente trabaja, no es cierto? ¿Y cómo se activa el protocolo cuando llega una paciente, digamos, con una de estas tres causales? Bueno, el equipo está compuesto por Felipe, que es el psicólogo clínico, la doctora Adrián, que es la psiquiatra que conforma el equipo, y yo en mi rol de asistente social. Ya trabajamos los tres. Son ustedes tres en fondo. Ya. Sí, somos nosotros tres. Perfecto. Trabajamos igual muy directamente con los equipos clínicos que atienden a los pacientes, con matronas de la unidad, con psicólogos, que ellos son los que brindan el diagnóstico. Perfecto. El acompañamiento psiquiátrico, Francisca, viene post esta interrupción del embarazo, o viene desde el principio? Viene desde cuando se constituye una causal. Cuando una mujer le dice, mire, usted es posible que acceda a esta ley, se les ofrece la posibilidad de un acompañamiento psicosocial, que se llama. ¿Ya? Se les ofrece, digamos. Se les ofrece, independiente de que interrumpa o de que no interrumpa. Correcto. Puede pasar que de pronto llega una paciente a interrumpir el embarazo y finalmente se decide que es necesario que se haga. Mira, lo que pasa es que esta ley justamente pone en el centro la autonomía y la dignidad y el respeto que se tiene a lo que decía la madre. Entonces, por ejemplo, tú le puedes decir, esto puede poner en riesgo tu vida, pero si la mujer decide continuar con el embarazo, se continúa con el embarazo y se acompaña si es que ya quiere también, ¿ya? Es una decisión netamente de la mujer. Ese es el centro de la ley. El centro de la ley es respetar la decisión informada, por supuesto, que pueda tener la madre. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como equipo médico, no es cierto, de la gente que de los disidentes, digamos, de esta interrupción, no es cierto, de esta ley, que dicen que esto sí igual es un aborto en el fondo? Claro, es complejo ese tema, pero en el fondo, técnicamente no es un aborto, solamente se considera la causal 3, que no la hemos visto, porque tiene que ver con la violación, embarazo producto de violación. Ahí sí que se interrumpe el embarazo antes de las 22 semanas, y por lo tanto ahí sí se puede considerar un aborto. Perfecto. Pero lo que tú me preguntas, el cambio de foco tiene que ver con que de un modelo médico, biomédico, patriarcal de alguna forma, ¿cierto? Claro. Donde el médico tiene la última palabra, acá se pone en el centro el derecho a la salud de la mujer. Y entonces se respeta la autonomía de la decisión. Y ese es un poco el enfoque que tiene esta ley y que Chile la tiene disponible desde el 2017. A diferencia de otros países que ya... porque es un aborto en términos terapéuticos. Hablamos de la primera causal, que es nosotros cuidado de la vida de la madre. Sí. ¿La segunda causal? La segunda causal es cuando está, cuando el feto o el embrión que está, digamos, producto del embarazo, tiene alguna malformación congénita, adquirida o genética que es incompatible con la vida. Es decir, cuando esa guaguita o nazca, va a morir muy prontamente. Va a morir muy prontamente. O puede, morir. O tener una mala calidad de vida, digamos. Va a morir. Sí. Va a morir, horas, perfecto, minutos, máximo un día, dos días, cosa así. Y ahí le quiero preguntar a Felipe, ¿cómo abordas tú el trabajo con una madre que va a tener un hijo durante un par de meses en su vientre y que tiene que tomar una decisión, ¿no es cierto? Una decisión muy triste, que como decimos, estábamos conversando al principio, es una decisión de la madre finalmente, llega al final ese embarazo y su hijo muere definitivamente a la parte, o lo termina antes. ¿Cómo tú abordas como psicólogo esa situación con una madre? Porque es tu hijo, está en tu vientre, tú lo gestaste. Bueno, es una pregunta igual compleja porque siempre se va a ver el caso a caso, ¿ya? Yo creo que es importante, como dice la doctora, que destacar que esta ley se centra en la voluntad de la mujer, ¿cierto? Con un modelo más bien centrado en la persona.
Entonces yo creo que aquí como objetivo principal, en general como equipo, el acompañamiento tiene esto, de que las mujeres tomen una decisión lo más informada posible, desde el punto de vista biomédico, en fin, psicológico, y ahí es donde también entra mi participación. También estando acompañadas en general, tanto ella como la familia que la rodea también, por ejemplo, su pareja, si hubiera ciertos familiares directos, quizás significativos en general. Entonces, claro, más que hacer algo como psicoterapéutico, es contener, escuchar, ¿cierto? Validar mucho las emociones de la mujer, y no convencerla porque en el fondo esto se trata de que el acompañamiento sea lo más empático, lo más respetuoso y no disuasivo. Ese es el foco central. Claro. Por tanto, si me preguntan técnicamente qué es lo que hago, orientar, por ejemplo, respecto al duelo, que es lo que podríamos pensar que es un proceso que se activa, ¿cierto? Anticipadamente, por ejemplo, si la mujer deseaba o no este embarazo, también depende mucho de eso. Hay mujeres que desean continuar y se acompañan en ese proceso de continuar también, esperando, como ellas dicen, cito, lo que Dios quiera, ¿cierto? Así es. Entonces, yo creo que esa es mi forma de intervenir en lo personal, siempre validando, claro, estando ahí y disponible para la persona, para informar y acompañar. Claro. Catherine, ¿han habido algún tipo de cambio en las prestaciones debido al contexto actual que estamos viviendo como país? La pandemia, ¿se han tomado algunos protocolos especiales? Cuéntanos un poco. Bueno, las prestaciones se mantienen en la misma forma que se mantenían antes, brindándolas de la misma forma. Lo único que sí, activando los protocolos internos del hospital, ¿cierto? El resguardo, la aplicación de distintas medidas de protección, ¿cierto? Para en el fondo asegurar que la mujer y que nosotros también estemos alejados del contagio, pero las prestaciones en sí no se han modificado, o sea, acá hemos atendido mujeres en la misma cantidad que atendíamos anteriormente, no han habido limitaciones al respecto. ¿Ya? Lo único que sí nos hemos visto, como se ha visto afectado un poco, es el tema de que por la contingencia de salud, en general en el hospital están las visitas suspendidas de las pacientes, de sus familiares. Entonces, este ha sido un tema que igual lo hemos tenido que ir viendo caso a caso. Anterior a la pandemia, ¿cierto? Había un acompañamiento más directo de la familia acá al interior del hospital, y ahora lo hemos visto un poco más limitado como equipo. Sí, correcto. No sé si puedo complementar. Sí, sí, claro. Por favor. Sí. Bueno, yo creo que algo súper importante, igual que tiene que ver con los procesos de la mujer, o aspectos que influyen en ello, por ejemplo, las salas de aislamiento, que generalmente existen en esta unidad donde estamos nosotros ubicados, donde se ubican a las mujeres que, por ejemplo, quieren vivir su duelo, su proceso solas, ¿cierto? Sin interrupción de escuchar a otros bebés llorando, por ejemplo, o viendo mamás embarazadas, en fin. Entonces, yo creo que ahí esos cambios han existido de cierta manera. Donde están ocupadas estas salas, por ejemplo, con puérperas o pacientes embarazadas con COVID-19, perdón. Entonces, igual yo creo que son situaciones que como equipo hemos tenido que ir lidiando, ¿cierto? Tratando de acomodar lo mejor posible a la paciente, colocando biombo en otras salas que pudieran, digamos, estar disponibles lo más posible, digamos, para ello. Correcto. María José. María consulta. Francisca. ¿Qué pasa cuando llega una mujer que toma la decisión de llevar a cabo esto, el término de su embarazo, pero la pareja no quiere? Llegan con los esposos y los esposos dicen, no, yo no quiero, y la mujer dice, no, yo lo quiero de esta forma porque es mi salud o porque es mi decisión. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ustedes, se puede dar esa situación? ¿Qué pasa a ustedes? ¿Cómo intervienen ahí? ¿Cómo apoyan? ¿O cuál es la decisión final? La decisión final la tiene la mujer. Aunque el marido diga que no. O sea, en el fondo todo lo que tiene que ver con el acompañamiento se trata de integrar a otras personas significativas, esposos, madres, porque aquí hay, lamentablemente, desde niñas que quedan embarazadas, ¿cierto?, hasta personas más adultas, pero la decisión siempre va a estar centrada en lo que decida la mujer. La mujer. Y también ahí está la posibilidad de que la mujer vaya cambiando de decisión, sí, o que también no tenga tanta claridad. Todo ese es un proceso que se va acompañando, siempre, como decía Felipe ahí, tratando de contener, de dar información y de validar lo que va sintiendo, porque también está una situación súper compleja desde el punto de vista
psíquico, ¿no? Porque aquí hay dos situaciones que están en tensión: la salud de la madre, por un lado, y la vida de una guaguita, en el fondo. Sí. Entonces, no, esto no es gratuito, esto no es simple. Por eso, cuando tú me preguntabas qué opinaba de la gente que se opone, que esto no es como algo que uno dice, ah, sí, voy a meterme a esta ley, qué sé yo. Es una situación que tiene mucho desgaste emocional y que, por lo tanto, y que para las mujeres no es gratuito, no es fácil, es una situación conflictiva y para eso está la ley. Cuando decimos no es gratuito, no nos estamos refiriendo a que tenga un costo asociado, ojo. No, que no es gratuito, claro. para quien vive eso, tiene ¿no? Tiene un costo emocional que, alto, ¿no? muy alto. Que también ahí está dentro de la ley la idea de la continuidad. Por ejemplo, si nosotros llevamos a un paciente con todo el acompañamiento, después ese paciente se deriva a su atención primaria, hay gente que es de la región, del ¿cuánto área. ¿Cuánto más allá, digamos, desde que se realiza la interrupción del embarazo, sí. Es el acompañamiento psicológico? El acompañamiento es desde el principio de que se constituye la causal, correcto. Independiente que se haga o no la interrupción. Perfecto. Y ahí, bueno, por ley son 14 sesiones, ponte tú, pero ya. En general lo que nosotros hacemos es que igual seguimos viendo, los chicos siguen haciendo rescates telefónicos. Eso, hay un testeo y se constante, coordina, digamos. También con el área, exacto. Sí. Ya, perfecto. ¿Cuál es la forma correcta que las mujeres, ¿no es cierto?, las chicas, las niñas, se pueden amparar a esta ley? Mira, en general, a ver, depende de la causal. No hablamos de la causal técnica. Justamente si nos falta la tercera causal. Sí, después de la, sí, de la respuesta. En general, claro. Mira, siempre viene cuando, como decía Catherine, ¿cierto?, es cuando hay un diagnóstico. Cuando una mamá está embarazada, tiene, no sé, 27 semanas, le dicen, mire, su enfermedad renal está súper descompensada. Entonces se constituye una causal. Y entonces, desde el punto de vista médico, los médicos, los ginecobstetras y los médicos generales están obligados de alguna forma de constituir la causal, que es todo un tema de burocrático. Esto, burocrático, papel. Llenar formulario. Claro. Contarle a la mamá y la mamá firmar que recibió información, no que es lo que. Ahí no se le exige decidir alguna cosa, ¿ya? Mm. La causal 2 es la misma situación, ahí hay dos médicos ginecólogos obstetras que tienen que certificar que esta guaguita viene con esta dificultad. Y la causal 3 es de consulta espontánea. ¿Ya? Ahí no claro. hay un médico de por medio, sino que es una consulta espontánea donde alguna persona que ha sufrido este hecho lamentable, ¿cierto?, una violación, acude a un servicio de urgencia, y los servicios de urgencia, nosotros hemos hecho capacitaciones a nivel de toda la región, las personas de urgencia hacen la derivación asistida, a, en este caso, al Hospital Base Valdivia, donde está la prestación que perfecto. Correcto, sí. Bueno, la causal 3, tú ya estabas nombrando, claro. Rosa, tiene que ver con la violación, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Es una de las más recurrentes? O de las más invasivas, digamos, para la persona, yo creo, ¿no? Totalmente. La más fuerte, o sea. Eso lo podríamos preguntar a Felipe. A Felipe, cuéntame cómo se vive la causal número 3 y explícala un poquito también. Es complicado explicarlo en pocas palabras, pero en general es uno de los, creo que, escenarios más adversos a los cuales nos enfrentamos también. Hemos tenido, como dijo la doctora en un momento, casos desde niñas, ¿cierto?, de 12 años hasta mujeres adultas. Varía mucho también en la manera en que el paciente se presenta, ¿cierto?, ante dos personas extrañas, que sería la dupla, por ejemplo, y habla, si es que quiere, obviamente, desde su situación. Yo creo que partiendo desde cómo acogemos a esta mujer es lo central. Yo creo que ahí brindan un espacio, ¿cierto?, de no juzgar, de no criticar, siempre validándola, centrándonos en una confianza básica. Yo creo que eso es uno de los escenarios más complejos que hemos enfrentado como equipo en general. Perfecto. Es complicado, ¿no? Claro, la violación. Muy complicado. Y también hay, yo creo que también ahí está la decisión, doctora, de las mujeres de decir, quiero abortar porque no quiero esto que fue producto de algo que yo no quería. Como también hay mujeres que toman la decisión fuertemente de tener esos exacto. hijos, ¿no es cierto? Sí. Y me imagino que ahí el acompañamiento psicológico sí. es mucho más importante, Juanita. Totalmente. O sea, y yo creo que destacar un poco de la causal 3, ¿cierto?, que el equipo biomédico y psicosocial, ¿cierto?, intenta no revictimizar, porque imagínate una persona que sufre este atentado contra su salud física y psicológica y todo, ¿cierto? Y entonces tiene que volver a hacer un relato, tiene que... Nosotros, entonces ahí también es importante destacar que el equipo médico no hace peritaje, no valida si pasó, no hace exámenes físicos. Solamente lo que hay que hacer ahí es una toma de un relato y ver si ese relato es plausible con una ecografía, ver si corresponde, digamos, de alguna forma,
pero ahí toda la parte como legal o peritaje queda en manos del Ministerio Público, no de la parte médica. ¿Ya? Perfecto. Tengo una pregunta para Catherine ahora. ¿Sí? Me gustaría que nos contaras, Catherine, si hay algún tipo de estadística, ¿no es cierto?, desde que esta ley entra en el 2017 en vigencia, que no quiero que me digas qué tipo de casos son los que más sean, sino que si hay estadísticas, digamos, de cuántas mujeres han accedido ya, digamos, a esta intervención. Sí, mire, tenemos una estadística ahí que justamente antes de iniciar la entrevista nos coordinamos con Felipe. Felipe tiene las citas ahí más detalladas. Sin embargo, lo que yo pudiera comentar es que las causales que tienen menos ingresos, menos pacientes, me atrevería a decir que es la causal 3. ¿Sí? Que es la que en algún momento se pensó que podía ser más masiva. Es la que tiene menos casos. Es la que tiene menos casos. La que hemos tenido menos mujeres, sí. Ya, eso es bueno. Dentro de todo lo que sucede, digamos. Eso no es tan malo. La estadística me dijiste que la tenía Felipe, sí. 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 Bueno, complementando lo que dice Katy, exacto. Efectivamente, podríamos decir que la causal 3 es la que tiene menos casos, pero si pudiéramos hablar como desde que se implementó dentro del establecimiento la ley, son alrededor de 100 casos a la fecha, ya esto en 2017 o 2018, ¿cierto? Principalmente a la fecha. Son alrededor de 100 casos, 97 creo que exactamente, pero si pudiéramos como dividirlo por causales, las causales 1 siempre liderando ahí la cifra, después la causal 2, por último la causa del 3. Y por año tuvimos mayores casos en el 2018 y después en el 2019, ¿cierto? Y ahora en el 2020 que pasó, un poquitito menos de casos. Claro, estamos hablando en promedio de 25 casos anuales. Ya más o menos parecía, sí. En estos años. Como 30 y tanto. Sí. Yo juraba que la causal 3 es así como más, significa que las mujeres por una violación. Lo que pasa es que la causal 3 tiene un tiempo límite. La causal 3, hay un tiempo, en las menores de 14 años se considera hasta 14 semanas de embarazo. Hasta 14 semanas de embarazo. O sea, si llega una chica de 14 años o de 13 años con 15, 16 semanas de embarazo, no puede acceder a la ley. Ya. Tiene su tope entonces. Y en adultos, en mujeres, ¿no es cierto?, o mayores de 14 años, está el límite son 12 semanas de embarazo. No puede acceder porque se considera que ya está asumiendo su embarazo. Que está asumiendo el embarazo, no, o que, el, ¿no?, o que el feto ya pasó, digamos, a una etapa de crecimiento. Exacto. Distinto al del principio, sí, tal vez, ¿no? Sí, justamente, por eso. Por eso no. Sí. A diferencia de las otras dos causales. A diferencia de las otras. Que pueden ser interrumpidas hasta el día antes del embarazo, del nacimiento. Exacto, sí. Perfecto. Sí, sí, oye, María Francisca, ¿qué mensaje? ¿Quiere decir algo? Sí, dino. Sí, es importante destacar que independientemente de que no calcen la semana, ¿cierto?, que no cumplen los criterios para concurrir la causal, igualmente se le entrega a esta paciente que consulta, se le acoge obviamente como corresponde, y se le debe entregar por obligación, ¿cierto?, y deber, toda la orientación posible, conectándola con los servicios, las redes de apoyo que corresponde. Por ejemplo, la adopción también es una opción para este tipo de casos, que no obliga, ¿cierto?, a una mujer a ejercer la maternidad cuando no quiere. Claro. Yo creo que eso es importante destacarlo, o sea, que no se cohiban en el sentido de que no van a tener opciones. Vamos a tratar siempre de entregar las herramientas o la información que corresponda al caso. Claro, perfecto. Okay. Francisca, para ir cerrando ya la entrevista del día de hoy, que ha estado bastante interesante, ¿eh? Muy interesante. ¿Cuál es el mensaje que le damos a la ciudadanía, que le damos a las mujeres, a las chicas, a las jóvenes que nos pueden estar viendo ahora y que están viviendo esta situación complicada de pronto, bueno, violación o otros dos, digamos, causales que estamos comentando hoy día? ¿De qué forma les decimos que se acerquen a ustedes? ¿Cuál es el mecanismo? Que no sientan vergüenza, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo creo que ahí un poco lo que más a ese grupo que tú estás mencionando tiene que ver con la causal 3, ¿no? Que claro, en el fondo son las personas que podrían llegar de forma espontánea, no por una patología médica, que ya están en controles en el hospital. A esas personas yo les diría que confíen, que hay un equipo que es muy asertivo, empático, que trata de mantener siempre la confidencialidad. De hecho, hay todo un sistema de registro. Hay un sistema de registro completamente distinto al registro habitual que se ocurre en el hospital. Y que en el fondo la decisión que ella tome es lo que nosotros vamos a respetar, y que existe un equipo de acompañamiento que generalmente permanece, ¿no es cierto?, ahí durante todo el proceso,
Y como decía Felipe, hay otras instancias, la adopción u otras cosas, ¿no es cierto?, que puedan ir incidiendo para esta situación estresante, poder hacerla más llevadera. Catherine, ¿cuál sería tu mensaje que quisieras entregar? También le pedimos lo mismo a Felipe. Bueno, mi mensaje sería que invitar a la gente que conozca más esta ley, ¿cierto?, que se informe y que también sepa que el equipo psicosocial biomédico también está disponible en el hospital para las necesidades que cada mujer tenga de acuerdo a su edad, de acuerdo a su necesidad que tenga, y que en ese sentido siempre nosotros vamos a respetar la decisión que ella tome. Ya nosotros acá no tenemos el rol como de ser juez ni de inducir una decisión, sino que más bien acompañarla en un proceso que sabemos que es doloroso, pero que vamos a estar ahí para lo que ella necesite. Felipe. Bueno, yo complementando, me sumo las palabras de mi equipo y decirle, ¿cierto?, a la comunidad que esta ley no obliga, ¿cierto?, a abortar, ya, sino que permite a las mujeres tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿cierto?, en estas situaciones, condiciones especiales. No se hace tampoco, digamos, una obligación a recibir acompañamiento, esto es gratuito también, si la persona, y voluntario, si la persona así lo desea. Y quiero decir que esto en general lo considero como un pequeño gran paso, de cierta manera, al sistema de salud o a la medicina chilena, pero un gran paso a nivel de sociedad como país. Y creo que eso es importante destacarlo, y yo creo que ir mejorando poco a poco en el tiempo en este tipo de aspectos, pero que la gente se atreva y que consulte. Muchas veces no necesariamente tiene que ser directamente en la urgencia, puede llamar a Salud Responde, ¿cierto?, que ahí pueden recibir orientación. Hay un teléfono que es 600-360-7777, si no me equivoco, y ahí los pueden también orientar respecto a esto y saber derivar, ¿ya? Tener confianza con el equipo de atención primaria, ¿cierto?, con la matrona, el equipo en general del consultorio, y también los van a poder derivar si corresponde. Claro. Claro que sí. Bueno, te queremos dar las gracias, Felipe, por la disposición de conectarte con nosotros a esta hora. También para Catherine Altamirano, asistente social, por supuesto, parte de este equipo, y a la doctora María Francisca Derderian, quien nos acompañó el día de hoy acá en nuestro estudio. Un tema que era importante conversarlo, ¿no es cierto? Es una ley que ya está en boga hace bastantes años y que es interesante, ¿no es cierto?, saber cómo es la bajada, ¿no es cierto?, de la realidad acá en nuestra ciudad. Así que muchas gracias a los tres por haber compartido, ¿no es cierto?, su experiencia, y mucho éxito en todo lo que esté sucediendo y lo que venga a suceder. ¿Ah? ¿Sí? ¿Perdón? Algo muchas gracias por el espacio. Ah, no. Sí. Tome agüita, no. Tome agüita, no hay problema. 11:15 de la mañana. Virginia, te invito a una pausa comercial y al regreso tenemos un contacto. ¿Desde dónde? A ver. Desde Suiza. Muy lejos, desde Suiza. De lejos, ¿ah? Destacados, ¿no es cierto?, en patriotas por el mundo. Pausa y regresamos aquí en el canal 43, por supuesto.